Buongiorno amici, bienvenidos a una edición más de SES Noticias. El mes de noviembre ha sido un mes lleno de gracias especiales de parte de Dios. Vamos a repasar algunas de ellas en el diario del centro. El sábado 2 de noviembre, con ocasión del Día de los Fieles Difuntos, acudimos al cementerio para rezar por el eterno descanso de sus almas. El 14 de noviembre tuvimos una conferencia en el Centro de Estudios Superiores, los Legionarios, las Consagradas y los Consagrados. En esta conferencia se presentó el convenio para la colaboración del Reinum Christi. El sábado 23 de noviembre celebramos en Roma el Día del Reinum Christi. La celebración eucarística fue presidida por el padre Gianfranco Ghirlanda y participaron los legionarios, las consagradas, los consagrados y los miembros del Reinum Christi. Fue una auténtica celebración en familia. El domingo 24 de noviembre acudimos a la Plaza de San Pedro para la misa de clausura del Año de la Fe, presidida por el Santo Padre. El sábado 30 de noviembre organizamos el torneo de fútbol UEFA Legion League. Fue un día de ejercicio, diversión e integración, que todos disfrutamos mucho. Felicitamos al equipo Real Madrid, vencedor del torneo. El hermano Jorge Mora nos tiene preparado un reportaje especial. Vamos rápidamente con él. El pasado 15 de noviembre, el Papa Francisco presidió la ordenación episcopal de Monseñor Fernando Verges, Legionario de Cristo. Monseñor Fernando Verges nació el 1 de marzo de 1945 en Salamanca, España. Con 9 años de edad, ingresó al Seminario Menor de los Legionarios de Cristo. Fue ordenado sacerdote en 1969 y desde 1972 prestó su servicio a la Santa Sede, en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. A partir de 1984, trabajó en el Pontificio Consejo para los Laicos y en junio de 2004 fue nombrado Jefe de Oficina de Internet de la Santa Sede. Desde el 2008, desempeñaba su labor como director de la Dirección de Telecomunicaciones del Estado Vaticano. El Papa Francisco, en su homilía, recordaba que la labor del obispo es continuar aquella misma misión que Jesús confió a los apóstoles, de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Además, motivó al nuevo obispo a predicar la misericordia de Dios y amar a todas las almas a él encomendadas, con un amor de padre y de hermano. Monseñor Fernando Verges es el obispo titular de Villamagna de Proconsolare y continuará su labor como secretario del gobernatorato en el Estado Vaticano, labor que desempeña desde el pasado 30 de agosto. Hoy en SES Noticias queremos felicitar a Monseñor Fernando Verges por su nueva labor a la Iglesia. Le deseamos un trabajo fecundo y fiel a la Iglesia, para que pueda vivir aquellas palabras que el Papa nos invita: ser un pastor con olor a oveja. Que Dios, que ha iniciado esa obra en él desde niño, la lleve a su término. Para SES Noticias, Jorge Alberto Mora. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima y mientras tanto, no dejen de rezar por nosotros. Que Dios les bendiga.